Mi gente, ha salido aquí una tal Lara, que no Álvarez, que esa es la presentadora de televisión. Lara Fernández, que si no me equivoco es... no sé si campeona, al menos está en Muay Thai, K1 y tal. Quien sí es campeona de Muay Thai, que le mando un sarao desde aquí, un saludazo, es a Eva María Naranjo, que la he entrevistado en muchas ocasiones. Y que además es de aquí, de la Tarreta, de la comarca de la Marina Baixa, concretamente de la Nucía. Así que un saludo para ella. Nada, vamos a ver lo que ha dicho y lo que he contestado dentro vídeo. Bueno, aquí la tenéis, que ha posteado. Hola, a ver si os dejáis de tanta velada del año de Ibai y asistís, pagáis para vernos y nos ayudáis a atletas de verdad y no a gente haciendo el payaso. Nosotros nos los curramos día a día sin ayuda, sin reconocimiento ninguno, y ahora viene un tío con dinero a montar veladas y la gente lo ve y paga por ir a verlo. En fin. Claro, yo veo este mensaje y digo, sí y no. O sea, sí y no. Hay mucha gente que se ha interesado por los deportes de contacto y sobre todo por el boxeo gracias a la velada, y esto es un facto. Al menos en España, y creo que también en LATAM, en el mundo de habla hispana, la gente ahora que hay como un evento dirigido para todos los públicos donde los ídolos o los conocidos para esta generación están dentro de un ring, pues es interesante verlo, ¿ok? Luego, por otro lado, no considero payasada tratar de prepararse lo mejor posible para un combate en tiempo récord. Cabe recordar que es como, yo qué sé, si sacamos a Lara y la ponemos a jugar fútbol y que se tiene que preparar para un partido full durante 4 meses. Tendrá sus principios y base deportiva, pero no tiene nada que ver una disciplina con otra. Entonces creo que streamers, que muchos de ellos son sedentarios y tal, hagan el esfuerzo en 4 meses, un tiempo récord, prepararse para un combate y tratar de dar un show digno, no es ninguna payasada y es algo muy loable, ¿no? También es cierto que hay muchos atletas en estos deportes que sacrifican su vida por un sueño y no tienen ni un ápice de reconocimiento y que tan siquiera pueden subsistir solo compartiendo. Si es más lejos, por ejemplo, Lara, ¿no? Lara, que tiene 7.000 seguidores. Claro, o sea, eso dentro de los deportes de contacto y sobre todo en España, que hay muy pocas ayudas y reconocimiento, tal vez está bastante bien, pero evidentemente esto no es Estados Unidos y obvio con estos números es que no puedes vivir prácticamente de los deportes de contacto. Entonces entiendo por ese lado la frustración y un poco la queja de, oye chicos, está muy bien que apoyéis esto, pero si realmente os gusta, creo que ese debería haber sido el mensaje, ¿no? No más asertivo en lugar de ser tan hiriente, tan hostil de, oye, que existimos los profesionales de esto y si os ha gustado ver a unos chavales amateurs que por primera vez se han subido en un ring y os ha parecido un buen espectáculo, imaginaros ver a los profesionales de estos pegándose en un ring, en un cuadrilátero o un octógono, ¿no? Creo que ese debería haber sido el mensaje, tal vez, ¿no? Pero creo que no es por ahí. Ibai no es simplemente un tío con dinero, que eso me parece una faltada increíble. Referirse a él de tal modo es como reducir tu trabajo a que eres una tía que pega hostias. O sea, tú sí dices que Ibai es un tío con dinero y ya, como si ha salido de la nada y tiene un montón de billetes, ha nacido en cuna de oro y ala, monta una velada y de repente lo ven millones y millones de personas. No, no es por ahí, disculpa. Sería igual que decir, no, es que fútbol, Messi, Cristiano le dan patas a un balón, ya está. No, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. Ibai no es simplemente un tío con dinero, referirse a él de tal modo como reducir tu trabajo a que eres una tía que pega hostias, nada que ver. Ibai es el número uno en la creación de contenido en todos los idiomas, el Messi de esto, más respeto. Desde aquí animo a apoyar todas las disciplinas que uno pueda, ya sean deportivas o artísticas. Ya no hablo de comprar tickets o invertir plata, hay cosas que son gratis como un RC de seguir o apoyar en redes. O sea, eso siempre lo digo, no, Quesada, yo te apoyo, fan número uno, tal. Y en plan, pero si no me siguen ni en Instagram, si no eres capaz de compartir el nuevo tema que he sacado, o de darle una escucha, o de darle una oportunidad. Esa es la cuestión. O sea, hay cosas que son gratis. Entiendo que ir para allá, apoyar, comprar un merch, comprar una entrada, suscribirte, tal, es un dinero y que no mucha gente se lo puede permitir. Pero coño, hay cosas que son gratis. Un RT, un follow, un oye, comparto el tema, lo escucho. No sé, trato de sumar con un granito de arena y eso en todas las disciplinas deportivas, artísticas, hace mucho, aunque creáis que no. Porque de aquí, mira, ¿qué sois ahora mismo? ¿800? De los 808 que somos en este preciso instante, si cada cual la opción del dinero, compraréis una RQ, bro, ¿vosotros sabéis lo que estaríais pagando? Estaríais dándome la oportunidad a mí de poder seguir invirtiendo mucho más dinero en freestyle, en organizaciones, en muchísimas cosas, en freestylers, etcétera, etcétera. Pero ya no eso, ok, que no tienes la plata, vale, fantástico, lo entiendo. No te cuesta nada ir, oye, pues mira, voy a apoyar la cuenta de Quesada, tanto en Instagram, QuesadaCid, como RQ/Merchant. Eso es gratis. Y estás al día de lo que pasa, tal. ¿No te gusta ahora? Bueno, Twitter, TikTok. Sí, un montón de cosas. Voy a apoyar a que sea grande, Agustín. Claro. Y ya no conmigo. Hablo en general. Hablo de todo el mundo. Todo el mundo puede poner su granito de arena. Ok. Entonces, bueno, contestar un poco aquí a esta señora, que además creo que ha estado muy desubicada.
Madre mía, los defensores de los youtubers, como soy borro el tweet, que no me apetece recibir notificaciones de gente que no conoce mi deporte ni a mí ni a lo que conlleva. Si queréis llamar la atención, venid a Twitter y escribid algo en contra de un youtuber. Vendrán en masa insultantes y te retuitearán sin parar, no falla. Eso es, sí, solo he borrado el tweet aquí. En Twitter hay demasiada gente sensible y sin vida, pendiente de las personas que critican a sus ídolos para salir al ataque. No me arrepiento de ninguna palabra de lo que habéis leído. Cuando quiera llamar la atención, lo subo, no sé. Me parece que, no sé, o tal vez ha tratado de aprovechar este momento para llamar la atención y tal, y promocionar su próximo combate o qué, no sé. Yo desde aquí, oye, como española que es y como deportista de élite, está mazá, ¿eh? O sea, yo le mando un shout-out y mi apoyo, pero creo que el mensaje no era ese. De todas formas, sé lo que cuesta luchar por un sueño, sé lo que supone, evidentemente, querer vivir de esto, y le mando toda mi fuerza y todo mi apoyo. Nada que ver, o sea, creo que no hay que tirarle hate ni nada, tal vez simplemente, oye, pues mira, entenderse, hablar y hablando se entiende la gente, ¿no? Y a partir de ahí, pues, oye, ¿por qué no? A lo mejor después de esto conoces a Lara Fernández. Ya digo, yo, por ejemplo, de estos deportes, conozco a Eva María Naranjo, porque me toca más de cerca. Y alguno que otro, el Tigre también de Benidorm, también, por ejemplo, pero no conozco muchos más. Alguno que otro me estaré olvidando. Pero es que es eso, yo entiendo que en España, sobre todo, el boxeo, antes, dentro de lo que cabe, pues bueno, tenía un reconocimiento algo mayor que actualmente, y mira que existe lo de las redes sociales y tal, pero como que se ha enfocado mucho al fútbol, y en su defecto al básquet o yo que sé, a lo mejor el vóley, y como que el boxeo y los deportes de contacto se han ido como dejando ahí en el olvido, y tal vez habrá que tenderles una mano, ¿no? La velada es un método de promoción buenísimo para este tipo de deportes, pero hace falta un poquito más, y tal vez esta queja sirva para recogerla y oye, tenderles una mano, ¿por qué no? Si os gusta de verdad el deporte de contacto, apoyad también a los profesionales, tratad de conocer quiénes hay en vuestros países y a partir de ahí a lo mejor os engancháis, ¿sabes? Y no todo es fútbol, y redes sociales y Twitch y streamers, joder. A eso voy. Así que nada, muchachos. Ilia Topuria, por supuesto. O sea, Ilia Topuria, sí que es verdad que es georgiano, criado en España, Alicante además, cosas. Ese tío, hermano, es una bestia. A Ilia no le gana nadie. Qué barbaridad de jambo, tío. Mira que yo no he visto UFC como para considerarme fan. Todo lo que he visto de Ilia, sí, sé que se siente tan georgiano como español, obvio, si sale con las dos banderas siempre, ¿no? Pero, joder, tío, yo es que lo veo muy complicado de que alguien tumbe a ese jambo. Es una brutalidad lo de Ilia. En el suelo es súper, súper bonito lo que hace, además súper estético. Pero es que, hermano, te mete una mascolla. Te manda a dormir 2 días. Brutal. 14-0. 14-0. Y el cabrón se quiere traer la UFC para acá, para España. Es que es God. ¿Has visto que Walsh llamó imbécil a Rivers? ¿Cómo? De eso hablaremos en otra ocasión. Nada, un shout out para Ilia Topuria también, por supuesto. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, a tirarme el problema en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Paz.